Muy buenas a todos, soy María y hoy os traigo el episodio, bueno, la parte 7 del Let's Play de Pokémon Escudo. Fijaos, en la parte de abajo pone Tindindin, uno de tus Pokémon ha completado un Poké Encargo. Vamos a ver cómo va el Poké Encargo este. Poké Encargo, voy a dejar la voz a esto. Hay nuevos encargos disponibles, vale. Completado, vale. Le doy. ¿Y ahora qué pasa? Ah, también envía a Pancham, pero tipo lucha, pero es tipo lucha solo. Que yo vi al osito y dije... Hostia, en serio. Parece que tu Pokémon lo han hecho muy bien. No ha contado a Pancham porque es tipo lucha, en serio. Ah, bueno, sí, Pancham. Yo qué sé, has completado el encargo, pero no ha sido nada fácil. La próxima vez prueba a enviar más Pokémon cuyo tipo se ajuste. Yo, es que yo vi al... Yo veo oso y digo, normal. No caí. Hostia, tío. Ahí sí tiene algo para mí. Una botella de agua fresca. Hostia. Ah, ya está. Vale. Bueno, vamos a enviar más Pokémon para las tareas. Empezamos ahí. Pum, pum. A tope. Todas tienen una estrella de momento. Entrega a domicilio. Necesitamos Pokémon de tipo volador que puedan entregar pedidos a domicilio en un abrir y cerrar de ojos para que no se enfríen. Hasta tres. Creo que solo tengo uno de tipo volador. Tengo al pajarito este, que de hecho, se ha llevado el Mote Bros porque me lo pidió antes que Angie, que Angie vi el comentario, pero antes ya había comentado Bros unos días antes, solo que no lo vi para el capítulo anterior. Entonces, pues no sé si ponerte el del bichito este, que me han dicho que la última evolución es muy buena. Entonces, ya me dices tú los comentarios, Angie, si quieres ser bichito. O si tú que ya sabes más del juego, porque verás a Rangu y además, pues si ves que en un futuro hay alguno algún poco mejor, pues yo te pongo el nombre de ese. O incluso de Kyuubi también, si quieres. Bueno, pues a ver, los tipos volados que tenemos uno. Este es psíquico nada más, ¿no? ¿Eso es lo psíquico? O volados también. Ah, psíquico volado. Pero entonces tengo dos. Es que no tengo suficiente. Ese es el problema, no tengo suficientes. Jope. Vaya por Dios. Es que no he podido atrapar nada fuera de cámara tampoco, ningún tipo de volador, porque al salir hay un evento del modo historia, entonces pues no he podido entrenar, no he podido hacer nada. Bueno, un toque natural. Queremos dar un toque floreado. El café Yoshida. Queremos dar un toque floreado a la estantería de la tienda. ¿Tienes algún poco en tu planta que pueda ayudar? Tengo a Badiou, pero hasta tres, ¿no? Tengo a Badiou, a Lota y a Odis. Pues mira, sí, lo puedo enviar. Porque aquí no tengo... Pues mira, voy a enviar... Sí, a Lota, confirma, a Badiou y a Odis. Ole, enviar, sí, no tengo problema. Muchísimo tiempo, me da igual. Sí, el siguiente episodio lo grabaré dentro de dos días, dentro de más de 24 horas, entonces me da igual. ¿Te podemos tener que hacer el encargo? Seguro que lo hacen genial. Vale, he buscado un poco de un tipo bicho para eliminar las malas hierbas de nuestra huerta. No tengo nada de tipo bicho, ¿no? Que yo recuerde. Nada, ¿qué tipo bicho? Bueno, tengo a Dottler. Pero ya está. Pues las otras dos las voy a dejar. Si eso fuera de cámara, atrapo Pokémon tipo bicho y otro de tipo volador. Y lo dejo ya haciéndose fuera de cámara. Y ya en el siguiente episodio, pues... le damos caña. Así que nada. Ah, me he dado cuenta de que esta pose... Es la pose Charizard esa de mierda, ¿no? No sé. Y vale, aquí no nos venden Super Ball porque obviamente pues no tenemos una medalla. Que, pero yo en el fondo tenía la esperanza de que nos vendieran. Bueno, hablamos con las chicas de Centro Pokémon. A ver qué nos dan. No te das un Mulervis, si lo tienes, me lo cambias por un ¿sí? ¿Qué es eso? Squabbit. Este mismo, me da igual. Sí, porque no sé qué Pokémon es Squabbit. Squabbit. Oh, la música. A ver si este Pokémon mola, pero no le puedo cambiar el mote. Eso no malo. Ah, vale, la ardilla de mierda, no. No. Eso, el problema de... Amofletito. El problema de no saber usar el nombre de los Pokémon. Voy a cuidar bien de tu Moonelby, no te preocupes. Solo te pido que a cambio cuides bien de mi Squabbit. Sí, yo cuidaré bien de él. El bonito que místicamente le encanta que le dé mimos todos los días. Vale. Aunque sean clavaditos, cada dependiente vende artículos distintos. No me digas.
De hecho, tendría que comprar drogaína. Es recomendable agotar un poco los Pokémon antes de intentar capturarlos, para reducir sus PS o dominarlos con algún movimiento, por ejemplo. El Rotom que hay dentro de Rotom y le pirra el Tarjetomatón. ¿Tarjetomatón? ¿Qué era eso? ¡Ah, sí! Espérate. Vale, sí, sí. Quita, chapata. A ver, lo de la tarjeta, ¿cómo era? No, no, sí, creo que tenía que entrar. Porque para dar mi código, pues si quieres mi tarjeta. Era... actualizar. No. Ah, no, 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 calla, calla. Era aquí. Era tarjeta de liga, aquí. Aquí. Y ahora yo hago así. Me conecto a internet. Y os saldrá mi código. Para que tengáis mi tarjeta. Si queréis dejarme vuestra tarjeta también en los comentarios, yo me la pillo también. Y lo enseño. De hecho, ahora voy a enseñar alguna. Se ha activado con eso. Ah, de hecho, vía. Vale, espérate. Compartir tarjeta primero. Porque ahora mismo voy a recibir una tarjeta. Lo tengo todo preparado, chavales. Se me había olvidado, sinceramente. Todo preparado, ¿vale? Tarjeta compartida. Aquí tenéis mi tarjeta. Es otro código diferente, ¿no? Entonces, ¿no? Creo que sí, es un código diferente. Mira, mira, estoy mirando en el Discord. A ver. Que apenas entro. Pero yo entro cuando puedo, básicamente. Vale. Mensaje fijado. A un código diferente. El que ha salido ahora. Entonces no sé si el anterior valdrá. Ni idea. Bueno, voy a recibir. ¿Cambiar tarjeta? No. No quiero cambiar tarjeta. ¿Por qué iba a querer cambiar tarjeta? Venga, voy a introducir el código de la tarjeta de Aishi. Que es muy fácil. Es 000000006. B X Y 5 XXC XXC. Vale, listo. Recibir. No se ha encontrado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues si lo he puesto bien. A ver si es que ha vuelto a crear otro código y ya no vale. Pues vaya, vaya hachazo me he pegado, chaval. Pues nada, atrás. Tengo aquí mi álbum con la tarjeta de Lionel. A ver, seleccionar. Ahí está. Su primera participación en el desafío. Mi. Y aquí de un amigo mío. Está a tope con su equipo. No voy a mirarlo porque es spoiler. Pero bueno, ahí está sus cosas. A ver, ahí qué guapa está. Con 5 estrellas. La mía tiene una estrella pues porque no habré desbloqueado todas las cosas todavía. Que tiene que haber la tarjetita. Y ya está. Creo que no hay nada más que os tenga que enseñar. Porque lo del versus este no sé si lo llega a enseñar. Ah, sí, sí, creo que sí. No sé, da igual. ¿Hacemos un campamento de centro Pokémon? No, hombre. Vamos a salir a avanzar un poco en la historia. Y después, pues vamos. La misión de esperar Ciudad Pistón. Lo iba a hacer igualmente. Sinceramente, pero bueno. Ya que me lo dices, yo lo hago. Venga. ¡Ole! ¡Oh! Ah, vale, que puedo pasar de esta tía. Pues vaya. No voy a pasar de ella. Bueno, y después atravesar el área silvestre y llegar a Ciudad Pistón. ¿Te acuerdas de por qué tenías que venir a este lugar? Para el desafío de los gimnasios. Exacto, aquí se celebra la ceremonia de inauguración. Espérate, ¿soy tonta? Sí, soy tonta. No había dado una cosa para la grabadora. Pero bueno, ya está todo bien. Exacto, aquí se celebra la ceremonia de inauguración del desafío de los gimnasios. ¿5000 años más tarde andando? Sí, dime. Tendrá lugar mañana en el estadio de Pistón. Mañana, yo creo que para nosotros va a ser pasado mañana. Porque yo seguramente lo deje para el siguiente episodio. Para llegar al estadio puedes usar el elevador a vapor que está ahí al fondo. Porque es que esta ciudad es súper grande. Va a ser todo investigación en el episodio de hoy. Seguro. Bueno, ya que estoy aquí voy a pasarme por la boutique a ver si cae algo. ¡Oh, ya ves! Me voy a teñir el pelo, me voy a poner mi pelo. De hecho, hoy voy a pedir... Bueno, para vosotros, antes de ayer. Para vosotros ya, hoy ya me habré cortado el pelo. Que tengo las puntas en la mierda, en la mierdísima. Que me tengo que haber cortado... en mayo. Y estamos a finales de noviembre. Entonces me voy a cortar ahí 5 dedos. Voy a decir 4 dedos porque las peluqueras siempre cortan más. Voy a decir 4 dedos y voy a hacer ahí racata. Y se me va a sanear otra vez las puntas.
Es que me tengo que cortar el pelo por lo menos 3 o 4 veces al año. Y solamente me lo he cortado una vez al año. Y demasiado, que ahora voy a hacer la segunda. El año pasado creo que me la corté nada más que una vez las puntas. Muy mal. En fin. Tú para el estadio a escribirte sin falta, ¿vale? Hasta luego. Ah, vale. Pues vamos a escribirnos y ya investigamos la ciudad, ¿no? A ver si no nos escribimos y luego no podemos participar. Meneito. What? Ahí a la izquierda. Quiero expandir mis horizontes. ¿Te apetece realizar un intercambio? No. Adiós. Oh, ¿y este humo? La velocidad es crucial si quieres atacar primero. Vale. Qué rica estaba la comida. Uy, perdón. No pasa nada. ¡Onix! Onix es grande de por sí, pero si lo dimas, si me hace dañar y te cuento. Hostia, ya va. Flipa. Me he pegado un pedazo de viajes de Alola para ver el desafío de los gimnasios. Ole, que me come. Tío, qué rabia que no estén los Pokémon detrás mía, macho. Aquí hay un objeto oculto. Perfecto, super poción. Vale. No puedo darle vueltas a qué número vas a elegir, no he decidido. Hombre, el mío está clarísimo. Ponerme el mismo uniforme que el líder de gimnasio favorito me daría mucho corte. Pues vale. Yes. Paso de la gente, ahora voy a... Charizard. ¿Lionel? Sí. Ajá, así que por aquí se va al estadio. Que yo sin ti, campeón. Aunque como para no ver este pedazo de elevador. Buenas, María. Hola. Mírate, veo que estás haciéndole honor a mi recomendación. Creo que estás preparada para que te entregue esto. Dáselo a un Pokémon para que se lo lleve. Agua mística. Ah, pues mira. Bien. Gema con forma de gota que fortalece el movimiento tipo agua. Debe llevarla un Pokémon. Mi inicial. Si coges el elevador a vapor, llegarás al estadio de pistón en un pispás. De hecho, el gimnasio primero era tipo planta. No me acuerdo. Pues vamos. ¡Día! ¡Qué guapo! What? ¡Qué más rollo! ¡Tachán! No todos se atreven a hablarle a una Pokéball. Te mereces un premio. Y punto pelota. Por cierto, en realidad no soy una Pokéball, por si lo estaba dudando. Aunque esto de tener el coco metido en una bola me mete también en algún embolado. Este estadio Pokémon, en este estadio pueden combatir sin ningún problema los Pokémon Dynamax. Se dice que antiguamente el estadio que había aquí era de piedra y de un tamaño colosal. Qué guay. El estadio gigante, ¿cuántas casas? ¿Cuántos qué? ¿Cuántas casas acá habrían dentro? Pues un puñado. Mira, ahí está el pesado. Hola, Tilo, digo Paul. Por fin te dignas a aparecer. Aquí es donde se celebra la ceremonia de inauguración del desafío, el Estadio de Pistón. Es un evento importantísimo que se retransmite en directo por todo Galar. ¿Te das cuenta? Vamos a salir por la tele y lo vea todo el mundo. Nuestras madres seguro que se emocionan. Ay, que ya que me está entrando el tembleque de los nervios... ¿Qué digo? No son los nervios, es la emoción. Allá que me lanzo, el mundo entero nos va a conocer, María. Ole, con decisión. Vale, aquí hay dos tíos mamadísimos. A ver, por aquí pongo mis cositas. Por aquí sí, vamos, que te apuestas que hay objeto oculto. Repelente, gracias. Y por aquí no hay nada más, seguro. Puedo hacer... aquí en mitad. Ole. Vale, bien. Fuente de Pokémon. Aquí, pues, cosas de los tipos de líderes. Ahora, cuando nos inscribamos y todo, ya hablamos con todo el mundo, ¿vale? Ah, mira una Pokéball. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Algo importante? ¿Una Super Bowl? ¿Antiquemar? Pues mira, gracias. En verdad, esto para un look está muy bien. Tengo ganas ya de hacer un look. Estoy pensando en hacer cierto look. Pero no lo sé. No lo sé. Estaría guapísimo hacer ese look con esa persona, pero no lo sé. No lo sé. En Pokémon Espada y Escudo. O en Pokémon Escudo y Escudo. Depende de cuál se pille esa persona. No se la ha comprado todavía. Desde luego, eso está lleno de aspirantes. Todos y cada uno de ellos son nuestros rivales. Sí. ¡Hostia! La de a mi izquierda al fondo. Esa es la del trailer. La rival. Y el del que está hablando con él de recepción también. ¡Hostia! Venga, vamos a inscribirnos. ¡Hostia! Se viene. Yo. El hijo de Oak y Agatha. No, es que digo. O el hijo del nieto, yo qué sé. Parece mayor que nosotros.
La calla mal. Menudo tipejo. Oye, me he liado menudo pendejo, te lo juro. ¿Puedo ver vuestra recomendación, por favor? Por supuesto. Quiero ya mi traje de Funpo. No va a estar la tía en el fondo, tío. Caray, es la primera vez que me entrego una recomendación del campeón en persona. Yo también tengo una. ¿Qué? ¿Leonel os ha recomendado a ambos? Buf, tenéis que hacer algo fuera de lo normal. Yo me llamo Paul. Soy el hermano pequeño de Leonel y el próximo campeón. Ah, esto... Vale, comprendo. Esperad un momentito si sois tan amables. No le ponen nada de personaje, en plan... Ponen, cuando hablan, pues pone... Leonel, no sé qué, o Paul. Pero aquí no le pone nada al pobre hombre. Podría haber puesto recepcionista, yo qué sé. Bien, ya estáis ambos inscritos. Ahora solo tenéis que elegir el número de dorsal que queréis llevar a la espalda. Por supuesto, hombre. ¿Cuál es, qué número pensáis que voy a llevar? Está clarísimo. A ver, Kunch, ¿me dejas escribir más joven? 910. ¿Tú quieres el número 910 entonces? Muy bien, por supuesto. Y no te olvides de ponerte la pulsera de desafío, como aspirante que eres. La ceremonia de inauguración de desafío de los gimnasios se celebrará aquí mañana. Todos los participantes pueden hospedarse en el Hotel Badiou. Hostia, ¡qué detallazo del presidente! Me voy invitando a ver qué tal está el hotel. Cuidado, quiero verlo, ¿eh? Pero si voy al hotel seguramente avanza la historia. Hola. Te veo mirar a todos lados un tanto pasmada. Tú debes ser más bien de pueblo, ¿no? Ya, pues somos dos. ¿No te presentas? ¡Pico! Quiero ser Pokémon. Somos muchísimos participantes y solo unos Pokémon saltan victoriosos. ¿Puedo entrar? Vaya por Dios. Mira, hay un cubone, ¿no? Una estatua de un Cuban. No, un Cuban, ¿no? Pero tiene alas. No sé. No lo sé. ¿Toda esta gente son aspirantes también? A ver. Vale, que lo dicen los dos, ¿no? Supongo. No, es un... Mucha demanda extraña. Ah, un poco... Tal vez sea de aquí, regional. Por eso no lo reconozca. Los aspirantes debemos picarnos entre nosotros para llevarnos hasta el límite de nuestras fuerzas. ¿Qué iba a ser de mí si ya me tiemblan las piernas antes de la ceremonia de inauguración? Ojalá pudiera hacer justicia al entusiasmo de mis Pokémon. Tú puedes. Hola. Yo tengo una recomendación del mismísimo presidente de la Liga Pokémon. Es decir, soy la creme de la creme. Prefiero no perder mi precioso tiempo hablando con la chusma, si no te importa. Y Luti ya reventa, chaval. Hola. Por lo visto, en esta edición de desafío de los gimnasios participan aspirantes recomendados por el presidente y el campeón en persona. O así, como yo. Mi familia nunca se pierde la ceremonia de inauguración del desafío de los gimnasios. Me miro al espejo otra vez a ver si voy bien peinado. No hace falta, será feo igualmente. Lo siento, el acceso está restringido a los aspirantes que vayan a cometer la misión de gimnasio. Vale, pues muy bien, estas dos. Ya queda nada para el desafío de gimnasio. Vale, ya me he hablado contada. Vámonos. ¡A la boutique! Dios, qué ilusión. No sé cuánto dura este episodio. Mi intención es que dure una hora, pero ya le queda una raya de batería a la cámara, ¿eh? Así que... Hola, tú debes ser María, una de las aspirantes. Permíteme que te muestre el camino hasta el Hotel Badiou. Por aquí, por favor. Gracias. No, voy a acabar yendo al hotel. ¿Al final? Vale, me muevo, ¿no? Vale. ¡Hola! La ceremonia de inauguración se celebra en el Estadio de Pistón. ¿Qué ganas de ver combates de exhibición? Los líderes de gimnasio también van a estar presentes en la ceremonia de inauguración. Pues vale. ¿Vapor? Ah, vale, que este. Pues tampoco está aquí al lado. Ya hemos llegado al Hotel Badiou. Puf, qué complicado, ¿eh? Quiero verlo. Espero que pases una buena noche y repongas fuerzas para mañana. A ver, yo no quiero pasar la noche. Quiero ver el hotel. Ya está. Los entrenadores super fuertes son mis ídolos, sobre todo si tienen el título de campeón. Casi todas las empresas de gala son del señor Rose. Ah, sí, el hijo de Rose este, ¿no? ¿No? El Rose era el presidente, ¿no? De la Liga Pokémon. Yo qué sé. ¡Dios! ¡Hostia, los malotes! Hola, chicos. Habéis conseguido escribiros sin problema, por lo que veo. No tenía que entrar al hotel. Anda, Sonia. ¿Qué haces aquí? Estoy investigando el extraño Pokémon que parece andar por el bosque Oniria. Algo me dice que la leyenda de Galar guarda de relación, así que estoy yendo de aquí para allá para estudiarla a fondo. Ya que estás aquí, ¿por qué no le echamos un ojo a esta estatua? En eso me había fijado, pero no había entrado, sinceramente. ¿Y este? ¿Qué se supone que es? Es el héroe que, según la leyenda, salvó Galar hace mucho tiempo. Puedo contaros más si tenéis curiosidad. Cuéntanos todo.
Veréis, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo apareció un vórtice negro que cubrió los cielos de Galar, conocido como la Negra Noche. Como si se hubiera tratado de un pájaro de mal agüero, de repente aparecieron Pokémon de un tamaño gigantesco que empezaron a arrasarlo todo a su paso. Pero entonces, un valeroso joven decidió hacerles frente y, empuñando espada y escudo, logró derrotarlos y restablecer la paz. Esa estatua representa la efigie de aquel joven héroe. Por desgracia, no nos ha llegado nada que describa con exactitud qué clase de espada y escudo usó el héroe. Y lo mismo se puede decir de aquel vórtice negro, que a día de hoy sigue siendo un misterio. Fuese lo que fuese, supongo que lo de la Negra Noche responde a la manera en que cubrió los cielos de Galar. Vale. ¡Hala! Seguro que ese héroe era casi tan fuerte como mi hermano. Pero oye, Sonia, investigar el vórtice negro y la espada de escudo y el escudo tiene que ser un trabajazo. ¿Vas a poder? Seguro que se la apaña, hostia. Eso, ya veré cómo lo hago. En fin, deberéis ir registrándoos en recepción si vais a pasar la noche aquí, porque parece que hay bastante barullo. Vale, no te preocupes, Sonia. Si nos enteramos de algo que te pueda ser útil, te lo contaremos. Me quiero ir. Vale, me puedo ir, ¿no? Perfectamente. Ya, el tema de los villanos mañana, ¿vale? No dejes que Paul haga ninguna locura, ¿vale? Incluso Leonel está preocupado por él. Habrá que ir registrando desde la recepción, ¿no? Sí, venga, adiós. Vale, ya hemos avanzado un poco en la historia. Ahora vamos... ¡Oh, ya es de noche! Yo quería verlo hoy día. Pero bueno, de noche está bien también. ¿Y esta gente? Los líderes de gimnasio competen entre sí al margen del desafío de los gimnasios para ver quién es más fuerte. ¿Y la niña esto? ¿Sospechoso? ¿Qué te parece nuestra cualidad secreta? Queremos construir un gimnasio nuevo. Oh. Uy, ¿qué? ¿Cómo? Mi Minchino ha desaparecido. Ah, vale, que me raya. Como le he dado tan rápido, no lo he leído. ¿Quieres ayudarme a buscar a mi Minchino? Gracias, de verdad, muchas gracias. Como a mi Minchino le gusta chapotear y silbar, seguro que se ha escondido en algún sitio con agua. ¿Pero dónde hay algo así en Ciudad Pistón? Si escuchas un grito raro que suena como... ¡Tino! Tú pruebas a silbar. Vale. Oh, yeah. Vale. ¿Puedo entrar? No. ¿Puedo entrar? Claro, si no centro Pokémon. ¿Otro? ¿Dos centros Pokémon? Vale. ¿Tendrán cosas diferentes? No creo, ¿no? Pero tal vez el de la derecha sí tenga algo diferente. MT. Claro, el de la otra tienda tenía ataque X y todo eso. Mola, mola. Después de tanto trabajar, toca descansar. No sé si ver el combate de algún líder de gimnasio o un partido de fútbol. Quiero jugar fútbol, tío. Si los Pokémon y los humanos se dedican a lo que se les está bien a cada uno, se acaban las tareas en un pipa. Ha sido un día muy divertido en el Tajo. En el Tajo. El trabajo será, ¿no? Me lo he currado y me he ganado el sueldo con creces. Me alegro por ti. Adiós. Vale. Continuamos. Un hombre. Los mayores os hablamos como si lo superamos todo, pero los jóvenes deberéis vivir como queráis. Oh, qué bonito. Dios, qué tantísimas cosas. Una Pokémon. No sé por dónde empezar. Pañuelo de seda. Sí, ya sabemos todo lo que hace. A ver, yo lo que quiero saber... Objeto oculto. ¿Dónde está la boutique? Porque muñeco, es que aquí para hablar con todo el mundo está complicadísimo, macho. Y la boutique tal vez esté abajo, ¿eh? Seguramente esté abajo, ¿eh? ¡Ah, oh, qué bonito! A ver, toca, ¿eh? No sé, si entra. ¿Es la estación de trenes? O yo qué sé. ¿Centro comercial? Me ha entrado hambre de tanto animar y olía tan bien que no he podido resistirme. Hola. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿El sabor del plato, la velocidad de servicio, el precio? Todo a la vez es demasiado pedir. Ay, me gusta que esté rico el plato. Este es el mostrador de atención al cliente de Macrocosmos Ferrocarriles. Vale. Mantenerse sobre las vías a lo largo del trayecto no es ninguna tontería. Ríete si quieres, pero seguir tu camino sin descarrilar requiere un gran esfuerzo. Vale. ¿Y aquí me puedo ir entonces? Vale. Me parece bien. Bienvenido a la tienda Pokémon, ¿qué puedo ayudarte? Pues... en nada. Sinceramente. Las máquinas estas para comprar agua fresca, ¿no? ¡No! No quería comprar. No quería comprar... comprar otra cosa. Sí, están las típicas. Sí, ya está. Pero aquí, ¿a qué estación quieres ir? Lo mismo, vale. Aquí, ¿me puedo sentar? ¡Ole! ¡Qué bonito! Me hace ilusión sentarme. Y aquí también me hace ilusión sentarme. ¿Y aquí me puedo sentar? ¿En serio no me puedo sentar aquí? Hola.
Rose, el presidente de la Liga Pokémon, está en decenas de proyectos, diligente como nadie, pero todo lo que hace es beneficio para Galar. Pues muy bien. Puede estar a la boutique. Cuando eches un combate en la ciudad, ten cuidado de no molestar a quien esté a tu alrededor. ¿En serio, en mitad de la ciudad puedo echar un combate? Nunca es tarde para cambiar, solo hace falta determinación. Este carroza quizá nunca se suba al carro también. Hola, hola. Los Pokémon necesitan PP, es decir, puntos de poder para realizar movimientos. Vale, gracias. Vale, por aquí puedo bajar. Voy a mirar la zona de la izquierda. Y ya bajamos. Es que me da miedo que se me gaste la batería, tío. De... Vamos, lo he visto cuando quedan 3 segundos. Para que se apagara. O sea, para que se cortara la grabación. A ver la batería con tu liquida. Te queda poco, ¿eh? A poco rato. Aquí no hay nadie. Ah, mira, un tío sospechoso. Los 8 líderes de gimnasia de Galar son exageradamente fuertes. Me pregunto si los aspirantes de este año tendrán alguna posibilidad. Ah, que no puedo... No puedo disparar ya. Vale. Tendré que conseguir la medalla para ir para allá. Vale, por ahí podré ir. Es que también me falta mirar el lado derecho, tío. Flipa. Por aquí no hay tanta gente. Desafío, el desafío. Así que ya hablas con la gente que me salta por aquí. Y ya dejamos esta zona investigada. Vale, me falta nada más que esta gente, vale. ¡Hola! ¿Puedo hablar contigo? Pues nada. Estos son casi los símbolos de los Juegos Olímpicos. Aquí jugamos con Pokémon. Hola. Tú. Mi Wynot, mi hermana y yo estamos jugando a la rayuela. ¿Sabes jugar? Tienes que saltar a la pata coja. Ya no sé, ya sé cómo se juega. Yo juego de peque. Cuando cambio de peinado, le hago una visita a Rotomi en el centro de Pokémon para renovar mi tarjeta de la liga. Es verdad. Tengo que renovar mi tarjeta de la liga. Me esfuerzo al máximo todo el día. No me canso de hacer lo que me gusta. Animar a mis líderes de gimnasio favoritos. Vale. ¿Me puedo sentar? ¡Oh! Vale, es precioso. Es precioso. Espérate, ¿qué si yo...? No, tengo que darle con la flecha. Vale, vale, vale. Sergio. Paso de ti, Sergio. No sé quién era. El desafío de los gimnasios es un viaje y un camino para recorrer junto a tus Pokémon. Y tú ya has dado el primer paso, que es siempre más difícil. La fuerza es uno de los atractivos de los Pokémon. Otro es lo adorables que son. Vale, pues podemos irnos a la derecha. Y aquí hay un tío escondido, traficando. No me molaría ni nada que las personas también pudiéramos usar movimientos Pokémon. A que no es capaz de lanzar un hiperrayo. Si le tiro un eructo muy fuerte, pues sí. ¡Hostia! ¿Puedo pasar por aquí? ¡Hostia! Ah, vale, aquí puedo bajar también. Comprendo. Aquí... ¡Ay, lo sabía, sabía! Sabía que había un objeto oculto. Pero aquí ni nada. ¡Hostia! Pues vamos a bajar. Después, otro día vemos... A ver, es que... Ole, ole, ole. Corre, corre. Uy, mola mucho, tío. Estoy metiendo a las calles jugadas peligrosas de la ciudad, ¿eh? Cuidado. Que ni nada oculto. ¡Una MT! Ya de pago. Vale, hostia, vale. Esto era ultra mega oculto. ¿Querrá combatir este? Percibo un potencial en el tico, como entrenadora realmente fuerte. Pero aún es pronto. Vuelve cuando te vayas coronado como campeona. ¿En serio? Hostia. ¿Será mágica? ¿Será otra cosa? ¡Oh! ¿Whiskas? No, no, no. Whiskas no. O sea, evoluciona a Whiskas, ¿no? Sí. Ignorancia. Uy. Ya lo atraparé fuera de cámara. Le tengo que dar el agua mística esta, ¿eh? Vale. No sé si acampar. Y hacer lo de la comida. Me hace ilusión. Cocinar. Vale. Aquí ya no podemos hacer nada. Sube, sube, sube. Hasta la nube. ¿Cómo mola estas cosas, tío? En serio. Mira, un tío ahí caminando súper random. Hostia, ver Pokémon jugando por la ciudad es como un bálsamo. ¿Qué es un bálsamo? Vale. Vamos para la derecha. Todavía queda mucho por investigar. Yo quería la boutique, tío. Ah, la aspirante de la recomendación de Órdago. Uy, ¿qué es? Voy a bajar, voy a bajar. En el siguiente episodio miramos el lado derecho de aquí arriba y la parte de abajo. Es que flipa, flipa, macho. La boutique, ¿dónde está la boutique? El señor Rose siente tanto amor por la región que no solo la provee de energía, también le da vidilla desafío al gimnasio. Yo quiero ir a la boutique. ¿Esto qué? ¡Eh!
Antiparalizadores. ¿Esto qué es? Yo quiero entrar. Una librería. Uy, en esta tienda de discos podrás encontrar alguna que otra ganga. Vale, pues como entro. Deja de pasar. ¿Puedo pasar? No puedo pasar. Vale. No está la boutique aquí. ¿En serio? Yo quiero ir a la boutique. Es que no voy a parar hasta allá a la boutique. Me parece que las tiendas de aquí de al lado. Ah, a esta sí se puede entrar. ¿En la boutique? A un restaurante. Me voy. Yo quiero la boutique. Mi boutique, mi boutique. ¿Dónde está mi boutique? Hola. Oh, una entrada de los Pokémon. Aquí tienes un regalazo que les irá de perlas a tus amiguitos. Oh. Gracias. DT. DT13. Me acabo de dar cuenta que. Discos técnicos. ¿Ya no lo llaman MT? ¿En serio? Quiero la boutique. A ver si está a la derecha. A esta tienda de ropa. Esta tiene que ser la boutique. ¿Sí o sí? Oh, sí, hay unas tijeras. Esta es la boutique. Naked. Me atrevo a probar un peinado que no creo que me pegue. Igual me sorprende todo. Para cambiar el mundo hay que empezar por cambiar a uno mismo. ¿Por qué no das el primer paso como un nuevo peinado? ¿Me puedo sentar? Yo me quiero sentar. Pues vaya, no me puedo sentar. Hola. Bienvenida, dime, ¿qué te parece desde hoy? Pues... maquillaje. Ah, bueno, no tengo dinero. ¿Y el maquillaje? Ah, sí, me estoy malgastando los dineros. Dime, Encanto, ¿cómo lo quieres? Lul. Ah, yo tengo la ceja gruesa. Y negra. Pues así soy yo. La ceja es negra. Pues, ¿qué le hago? Este estilo almendrado. Luminoso. Yo qué sé. Normal, ¿eh? Natural. Mis ojos son color miel. Bueno, tampoco tan miel, no te pases. Llamas. Lol. Es que mis ojos son color miel, tío. Obviamente el verde no. El amarillo tampoco. Es que... el marrón es el que más se parece a mi color de ojo. A ver. Apenas se nota pinta el labio. Ninguno. Me acabo de gastar 1000 monedas para esto. Para esta mierda. Para esta mierdice. Para ponerme las cejas así. Ya está. ¿No? Ya está, confirma. Sí. Pues ya está, te queda de maravilla, ¿no crees? Vale. Sí. Vale. Entonces ahora en mi tarjeta de liga. Estoy con las cejas así. Uli. Pues nada, en el siguiente episodio voy a intentar tener dinero para el siguiente. Ya sea, pues, cogiendo objetos de ahí fuera y vendiéndolos. Y así me corto el pelo, que vaya chazo me pega, macho. Bueno, la tienda de ropa, puta, ni me haya pasado porque no tengo dinero. Nuestras flores son tan grandes porque un Pokémon las hace crecer con el movimiento y desarrollo. Wow. Compro flores para mi hogar, ya sea en una ocasión especial o un día cualquiera, porque a mis Pokémon les gusta como huele. A mí me gustan los Pokémon que son como flores. Como Badiu. Luego de los comen. ¿Te imaginas? Oh, flora secreta. Ole. La papelera. No hay más sitio aquí. Estoy lanzando Pokéball. Cuando más practique, mejor será mi técnica. Entonces, dentro de un rato habrá otra Pokéball en la papelera. Leonel lanza las Pokémon con mucha fuerza. ¿Tú crees que los Pokémon se marean tanto? ¿Quién sabe? Vamos a acampar, venga. Aquí, en mitad de la ciudad. Vamos a hacer una receta. Antes de que se me gaste la batería. Que estoy viendo que le quedan 5 minutos, así. ¡Oli! También me dijo Icy que es curioso, en plan, que sean tan lentos estos Pokémon aquí, pero luego sean los más rápidos, en plan, tanto este como el bicho. Y también leí en no sé dónde... en no sé dónde. Pajarito, ven aquí. Bros, bros. Que ya tiene su nombre. Oli, oli. Sacar un juguete.
Pokémon. Píllala. ¡Ey, qué bonito! Precioso. Ay. Ven a mí. Tráeme la bola, niño. Ahí se ponen todos en medio. Coge la pelota. ¡Ay! Píllala. ¿El pájaro la va a coger? ¡Hostia, cógela! ¡Pajarito! ¡Oh! ¡Qué bonito! Bros habla a Brock acampar. Oh, hablemos. Bros quiere seguir jugando. Vamos a jugar. Vale. Sacar un juguete. ¿Le gusta? ¡Hostia! Vamos a cocinar, hostia. Quita. Hostia. Quita, quita. Deja de maltratarme. Cocinar. Venga. Vamos a hacer salchicha. Vale, tenemos lo nuevo que es la salchicha para cocinar el campamento. Si te apetece decir dónde decís usar, basta con hervirla. Vamos a salchicha. ¿Qué vallas quiero usar? Mau, tres vallas meloc y una valla naranja. Que siempre a esto le gusta a todo el mundo. Y ya está. También está todo de realiza el sabor de la. Vale. Gusto fuerte y característico. Y. Dulzor. Entonces. Algama. Es que esta valla tiene pinta de ser rara. Entonces, mejor no la voy a usar de momento. Cuando sea más profesional, sí la usaré. Ya está. Sí. Vale. También hay que tener cuidado de no agitarle mucho, me lo dijo Angie. Que yo le di caña, pero no. O sea, es como el Cookie Mama. O incluso, pues como un diamante. En plan, el Pokémon diamante cuando hacía las pocochos esto, se te podía derramar. A ver, le das cola. Vale, tal vez si le doy muy rápido no le, no se dé bien, yo qué sé. Mira, voy a hacerlo así con el mando. No, no, mira, se puede salir. Hazlo, hazlo. Que se me quema. Soy novata, ¿vale, chicos? Así, yo creo que así va bien. Y ahora el amor. A tope. ¡Fua! Vale. No sé si ha sido el agitamiento o la A lo que ha hecho que le dé el amor, pero bueno, da igual. Que la otra vez la agité sin más y no me, se me echó el amor, no sé. ¡A comer, nene! Curry dulce con salchichas, qué rico. Oh yeah. ¿Pero por qué sale tocayo? Tal vez sea el que tenga primero en el equipo, el que salga ahí probando la comida. Ignoré un wow, tío, porque no me sale con oro, porque no lo he hecho perfecto tampoco, ¿no? Tu Pokémon recupera la mitad de pesa y como siempre. Curry dulces con salchicha. Pues muy bien, muy bien. Ya tengo una cosa nueva. ¡Hola! Vení, todos a mí, todos a mí. Vení. Hazlo. Y. Hablar. A la hora de acampar, hablemos. Ha comido más que suficiente y se ha saciado. Cuéntame más. Quiero seguir jugando para jugar por ahí. Venga. Kiwi, hola. Tiene muchas ganas de jugar. Hablemos. Ha comido más que suficiente y se ha saciado. Pues vamos a jugar. Vamos a agitarle un poquillo esto y. Espérate. ¿Dónde está? Sacar juguete. Venga. No, a la bola no. Cambiar de juguete. Ocurre algo a su alrededor. A ver, que yo quiero sacar un juguete. Bueno, me da igual. Me voy. Ya hemos hecho otra receta nueva. Hemos conseguido nivelar esta experiencia un poquito. Y pues nos vamos, ¿no? Vamos a continuar mirando la ciudad hasta que me sacan la cámara que ya no puede más con su existencia. Vale. Aquí hemos ido, no. Aquí un objeto oculto que lo he visto yo brillar. Pepita. Perfecto, mira. Me viene perfecto para la peluquería. ¿La pepita por cuánto se vendía? Si se vendía por 3.000... Es que me suena que se vendía por 3.000. Si se vende por 3.000, vamos ahora a teñir el pelo. Vender.
Pepita. Buceabol. La Ocasabol también me ha dicho ahí sí que son muy buenas para incursiones. Porque claro, es que como está ahí todo oscuro, pues tiene sentido. Tiene sentido. ¿Dónde está mi...? Vale, estas son las nuevas metas estas. Vale, que se me quite aquí lo de nuevo, que me da manía. Pluma bella, seta aroma, pepita. Por 5.000. Hostia. Vale. Ah, mira, puedo vender dos setas grandes, ya tomamos por culo. Mira, ya está. Vamos a teñirnos el pelo. Hostia, ya me está parpadeando la cámara. Ay, señor, corre, corre, corre. Por tu vida. Que esto me suele durar unos 3 minutos o así. Más o menos me dura. En 3 minutos lo hacemos. Ay, madre mía. Ya no me da tiempo. Vamos, vamos. Corte tinte, por supuesto. Vámonos. Tiene encanto, como lo quieres. Vale, hostia. Flequillo. Dios. Dios. Vale, vale. Me melena. Ah, vale, tengo que dar a la A, ¿no? En plan. Mira, largo y ondulado. A ver. Oh, este es como el mío. A ver, flequillo lo quiero para el lado. Pero al otro lado. Es que yo lo quiero para el otro lado. Pues vaya. Recogido. Ondulado lateral. Oh, ese me gusta. Muy corto. Ole. Todo ya. Coleta no. Coleta, la otra coleta no. Largo y liso. Este es el mío, básicamente. Trenza. Trencita. Oh, mola. Media melena ondulada. No. Ya está. Media melena. Vale, vale. Pues el mío es largo y liso. Sí. Y el flequillo para la derecha, tío. Pues este es el mío, básicamente. Es sin flequillo. Es que yo tengo un poco de flequillo aquí, pero que... Es sin flequillo, más bien. Y el color, pues castaño claro. El... Hostia, tampoco te flipas que... Rubio cobrizo. No. Rubio plateno. Violín. Castaño roto. Oh, my God. Pelirroja. Negro, dorado. Castaño oscuro va a tener casa. Pero es que castaño claro, tío. Si eso es gris. Es que es gris. Pues nada. Así nos quedamos. Confirmar. Sí. ¡Ole! ¡Qué fea soy! Pues ya está, te quedé de maravilla, ¿no crees? No, no me quedé de maravilla. ¡Qué fea! Es que el flequillo. Falla así el flequillo. Necesito un flequillo. Mira, 910, ese es mi número. Pues mira, para el siguiente episodio ahorraré dinero. Y ya me veréis con el flequillo, tío. Con un pelo decente, tío, macho. Uf, qué fea me he quedado. No puedo ver en el espejo. No hay un espejo ahí para mirarme en la cara, el careto. Pues vaya, muy mal. Y aquí, ¿puedo entrar? Pues vaya por Dios. Bueno, vamos a dejarlo ya por aquí, que esto se va a apagar en cualquier momento. Espero que os haya gustado. Dios, qué fea soy. Este capítulo, voy a dejar un like si ha sido así, compartirlo para que llegue a mucha más gente, suscribiros, activar la campanita. Perdón si no te has chocado conmigo, para no perder ningún vídeo del canal, aunque luego la campanita no funcione, pero bueno, da igual. María Luisa, Charles Per, ¿quiénes son esos? Me da igual. Hola, ¿tú qué dices? ¿Ha pasado algo bueno? No, mi pelo no es bueno. Y nada, nos vemos. Sí, bueno, no sé, qué falta. Nada, comentadme lo que queráis en los comentarios. Y nada, pues que me está gustando mucho este juego. Hay muchísimo para investigar y eso me mola muchísimo. No me enrollo más, que no sé cómo me está aguantando esto parpadeando tanto rato. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio, que de hecho la serie va a ser de momento 2 días a la semana. No sé si va a ser miércoles y viernes o jueves y sábado. Depende, no lo sé, o miércoles y sábado. Ya lo diré por Twitter o en un comentario, yo qué sé. Porque hasta que acabemos o el modo historia o superando a récords de Mario Sonic, que ya ese día ya se quedará para Pokémon también, ya será 3 episodios a la semana. Más o menos a ver cómo lo tengo organizado. Por Twitter lo diré todo, seguro, y por Discord. Sobre todo por Twitter. En fin, no me enrollo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.